Bienvenido a El Clima en Corto. Estos son los avisos para México este viernes 29 de marzo. Hoy estamos presenciando tres sistemas meteorológicos que afectan distintas partes del país. El más destacado es la línea seca, situada en el norte hasta el occidente, marcando una severidad alta en sus efectos. Los vientos y las temperaturas extremas dominarán el escenario, alterando drásticamente las condiciones normales. Este evento no debe tomarse a la ligera. Una línea seca se establecerá sobre el norte del país, interactuando con la corriente en chorro subtropical, lo que ocasionará fuertes rachas de viento en la mesa del norte, mesa central y occidente del territorio nacional. Se esperan rachas de viento de 60 a 80 km por hora en Sonora y Chihuahua debido a la interacción de la línea seca con la corriente en chorro subtropical. El viento de componente sur, conocido como surada, presentará rachas de hasta 70 km por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. La masa de aire frío que impulsó al frente número 42 generará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec durante la mañana. Se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a 40 centígrados en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, el sur de Morelos, Oaxaca, Costa y Chiapas, Costa. Las lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, se esperan en Baja California, Oaxaca y Chiapas. Las temperaturas máximas alcanzarán de 35 a 40 centígrados en Sinaloa, el suroeste de Estado de México, el suroeste de Puebla, Tabasco y Campeche. Las temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 centígrados con heladas se registrarán en las sierras de Chihuahua y Durango. Apoya al canal con tu poderoso like. Y quédate porque ahora veremos en detalle el pronóstico del tiempo en las 8 regiones y en las ciudades más pobladas del país. Para el Valle de México, se pronostica cielo parcialmente nublado y con bruma durante el día, sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Ambiente frío a fresco y bancos de niebla en zonas altas al amanecer. Por la tarde, ambiente caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 45 km por hora y posible formación de tolvaneras en la región. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 8 a 10 centígrados y la máxima de 28 a 30 centígrados. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima es de 1 a 3 centígrados y la máxima de 25 a 27 centígrados. Para la península de Baja California, cielo medio nublado y lluvias aisladas en Baja California. Sin lluvia en Baja California Sur. Durante la mañana, ambiente fresco en Baja California Sur y frío en sierras de Baja California. Por la tarde, ambiente templado a cálido en la región. Viento del noroeste de 10 a 25 km por hora con rachas de 40 a 60 km por hora y tolvaneras en Baja California. En el Pacífico Norte, cielo medio nublado y sin lluvia en la región. Durante la mañana, ambiente fresco y muy frío con heladas en sierras de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido en Sonora y caluroso en Sinaloa. Viento de componente oeste de 15 a 30 km por hora con rachas de 60 a 80 km por hora y tolvaneras en Sonora, así como rachas de viento de hasta 40 km por hora en Sinaloa. Para el Pacífico Central, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Ambiente frío por la mañana y muy frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Viento del suroeste de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 60 km por hora en Jalisco.
En el Golfo de México, bancos de niebla al amanecer en zonas montañosas de Veracruz. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco a frío en zonas serranas de Veracruz y Tamaulipas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, así como extremadamente caluroso en Tabasco. Viento de componente sur, surada, con rachas de 50 a 70 km por hora en Tamaulipas y Veracruz. Para el sur del país, cielo medio nublado con bancos de niebla en zonas serranas de la región. Por la mañana, ambiente fresco y frío en sierras de Oaxaca. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Guerrero, con probabilidad de lluvias aisladas en Oaxaca y Chiapas y sin lluvia en Guerrero. Viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km por hora en el Istmo de Tehuantepec y oleaje de hasta 3 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, disminuyendo en el transcurso de la tarde. En la península de Yucatán, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región, ambiente templado por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde. Viento del este y noreste de 10 a 25 km por hora, con rachas de 40 a 60 km por hora en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para el norte de México, cielo medio nublado y sin lluvia en la región. Ambiente frío por la mañana y gélido con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente fresco en Chihuahua y zonas de Coahuila y cálido a caluroso en el resto de la región. Viento de componente oeste de 15 a 30 km por hora y rachas de 60 a 80 km por hora en Chihuahua. Viento de componente sur, surada, con rachas de 50 a 70 km por hora en Coahuila y Nuevo León y rachas de viento de 40 a 60 km por hora en el resto de la región. En el centro del país, cielo medio nublado y sin lluvia en la región, ambiente fresco por la mañana y frío con posibles bancos de niebla en sierras. Ambiente caluroso a muy caluroso en la región y extremadamente caluroso en Morelos. Viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 50 km por hora y tolvaneras en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Suscríbete al canal y que tengas un gran día. Nos vemos más tarde con más información.